Muy buenas, chavales, Carmelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Estamos con el Pabluski. Yeah. Venga, vamos a jugar aquí con clasita. Vamos a jugar en cuadrado, chavales, vea, va. Yo con clase, esto sabes cómo va a acabar, ¿verdad? Esto va a acabar. Uy. Esto va a acabar bonito, espérate. Vale, escúchame, aquí podemos jugar agresivo. Encima nos ha puesto los castles y todo en la ventana. Sí, nos sí, lo sí. ha puesto mal, pero bueno, faltaría aquí uno. Ya. No pasa nada mientras que nos quedemos por aquí. Ahí, ¿lo puedes romper? Voy. Thanks, man. No. Vale, ya le pego un golpecito. Mira, van a abrir el castle ya. Vale, están arriba. Vale, estoy contigo, ¿vale? No prometo nada, Pablo. ¡Piñote! No te ha muerto, Pablo, no te preocupes. Una granada, tío. Vale, hostia, detrás. Hay un tío. Vale, muerto detrás, muerto. El de atrás muerto, ¿vale? Obviamente si notas. Otro, tranquilidad, Pablo. No, no, no puedo estar tranquilo, Pablo, no escucho. Tranquilidad, vamos a tranquilizarnos un poquito. Que no sabía que me podían matar desde ahí, bro. Sí, yo tampoco. Vale. Vamos a aguantar, estaba en el fondo, estaba en Ciber. Vámonos para Ciber, vámonos. Sí, voy. Vale, gente, yo estoy constipado, tengo los oídos tapados ahí por eso, ¿vale? Si veis que literalmente no escucho una mierda, que voy jugando como si fuera su normal. Respecto, abre esta ventana. Rápido. Ábrela. Vale, tenemos. Vale, lo tenemos arriba, se han subido arriba los pushes. Vale. Arriba. Ay, que me he caído para trampilla, Pablo. Está uno para. Madre mía. ¡Wala! Están arriba los pushes, no bajan, bro. No te va, tío, no, no van a bajar. Pues ayúdame, espérate, escóltame, que tengo que subir. Que no escucho. Es como tener un niño tontito, perdito. Vale, está arriba del todo. Ok. Estás detrás mío, dime cuando estés detrás mío. Guau, ya mismo tengo que subir cuadrado, Pablo. Te podrías cargar a los dos, bro. Bueno. Vale. Bro, escúchame. Estoy ya cuadrado. No, estoy en cuadrado. Mira. Lo tienes a la derecha. Esa es. Y, vale. Y el último aquí arriba, conmigo. Último. Qué susto me ha pegado. Vale, está arriba. Vente, le salimos. Vete para acá, le salimos por aquí. Vale, ahí está. Perfecto. Esa, qué buena. No pasa nada, voy maitito, A ver, es que Clash tampoco puedes hacer mucho más que dar info y pues poner pechito, ¿verdad? ¿Sabes lo que quería hacer? Que me asomase y claro, que le pegue una bala. Sí, de sí, esas sí. Que vaya por ahí lo mato, pero me ha piqueado por otro lado. Una bala que vaya por ahí, ¿sabes? Una bala por ahí perdida. Vamos a la libertad, que se juega de puta madre con Clash. A la libertad, vale. Uno, a ver, está aquí ya también cojonudo, Es a la libertad, sí, abierta. Pero no vas a ir a sala abierta, porque encima ni tú ni han votado. Así que. Sí, yo he votado a taquillas, la verdad. Vale, perfecto. Dice, ¿qué quieres ir a taquillas, tío? A ver, que también está guay. A ver, tampoco. Y le digo, vamos a área abierta. Dice, sí, vamos a sala abierta. Sala. Vamos a taquillas de. Vamos a taquillas de vigilancia, venga, tío. Juntando ahí todas las posiciones, dime. No me gusta la super suerte, He dudado, pero, bro. Madre. Oh, era 50-50. Vale, pues, nos vamos a quedar en server, ¿vale? Vale, sí. Vamos a jugar en server. Tío, pues me iba a poner la SMG, pero digo, hay que darle a juego a esto, bro. ¿Sabes qué pasa? Es que la escopeta. Uff, la escopeta es mierda, un poco. Es mucha escopeta, tío. No, la escopeta es un poco truño, Y esto. Tienes escopeta, puedes incluso abrir aquí la rotación para meternos directamente desde aquí. Para que tú puedas pasar con el escudo abierto, ¿vale? Ah, vale. Que se mata. Se me ha matado, mijo. Mi puto droga es inútil, tío. Vale, esto paso ya, ¿no? No paso, no. Pero es que literalmente la clasco y el escudo puesto es. Ya, no. Es enorme, sí. Mide 2,20 m. Eso sí, como abre la escopeta es de locos, Vale. Es muchísimo. Ya estoy por aquí. Yo que tú me ponía ya a vigilar, ¿sabes? Tranquilo. Hola, super gigante esto. ¡El que venga, boom! ¡Pum para ellos, hace posible! Vale, tenemos ahí un de lesión, me gusta. Muévete un pelín a la derecha. Ahí está, así pillo yo este piso. Tranquilízate, coño. Garaje, media vuelta. ¿En garaje? Oye, cogemos chiringuito. Pues cuando esté abierto va a dar gusto, vaya a irse de aquí. Todo el mundo para allá, ¿qué pasa? Es nuestro séquito. Vale. Ojo esto, Ojo. Pilar. Voy a avanzar un poco para. Coger... Ya que yo. ¡Hola! ¡Zambombazo arriba! Vale, diría que aquí no hay nadie, Se han pegado un invet bastante. Vale, guapo. Este va a comisión con el enemigo, yo creo, el que ha hecho graje. Sí, se ha pegado. un invet. Vuelta para ser, pero otra vez para allá, gente, no pasa nada, vamos rotando. Así de. Cogemos chiringuito, allá. Vale. Cojo túnel, por Dios y por la Virgen. Segundo túnel. Voy a subir para arriba, voy a ver cómo está el tema ahí, bro. Vale, porque subir para abajo. Está hecho chapado, bro. Ah, pues aguanta entonces. Es
pereza, bro. Lo voy a abrir, me suda la polla. Venga, ven contigo, va. Hemos dicho que jugamos juntos hasta la muerte. Brr. Estoy recargando, espero que no me piquen ahora, ¿vale? Estoy de la suya, más o menos. Aquí no hay nadie. Aguanta, aguanta. Escucho algo, no sé dónde porque tengo los oídos que parece. No. Aquí no hay nadie. ¿Quieres que avancemos para la cocina? No. Mira, hay uno en. En el archivo, ¿no? No, en la otra pared de archivo, ¿sabes lo que te digo? En open sí, area, pero en la habitación es open. Escúchame, voy a avanzar. Vale. ¿Por qué pitas tú tanto, sí? Vamos a morir, lo sabes, ¿no? Que no, que nos voy a ir a la suya. Vale. Estoy contigo, estoy de la suya. Haría un Wallbon aquí y te lo cargas. No hay ni puta mierda ahí. Vale, mármol. ¿Alma gente? Vale. Espero que a mi derecha no haya nadie. Melo, justo en escalera, ¿sabes? Vale, estoy contigo. Y otro aquí. Vale, lo he visto. Delante mío. Te piqueo. Vale. Aguanta. Otro al fondo derecha. Oh, hay mucho acá, ¿vale? Mitad de vida. Vale, saca a mi compi. No, es otro, ¿eh? Qué buena, vaya guantazo la ha pegado, tú. La ha pegado, ¡grande, Rollis! Es que... Mi compañero Rollis es Jesús. No, la ha hecho muy bien, se ha hecho ahí un triple kill. Mira este pobre. Así es por donde entra. No sabe ni por dónde está el pobre. No sabe ni qué juego está jugando, tú. No, está jugando a Hello Kitty Online, tú. Sí, porque yo estoy igual, Y también yo he escuchado un Maverick, pero a saber dónde, ¿sabes? Yo he escuchado para ahí. No, la verdad que Melo en la anterior partida, gente, yo he matado utilizando un Wamai detrás de la clase. Y aquí Melo, bueno, es la persona que está detrás. A ver, Pablo, me he cargado una persona en la primera ronda que estaba también por ahí, tío. No me seas así, tío, ¿vale? Si no, vas a grabar con tu padre, ¿vale? Va a decirle, papá, deja hacer las prácticas de electricista y va a venir para acá. Vale. Es cierto, me van bien, eso es Jesucristo. No, ¿verdad? Si cada vez me pasas ahí unas cosas, digo, este va a ser inventó, tú. Va a ser el próximo Einstein, tú. El próximo Krichov. ¿Sabes quién es Krichov? No, la verdad que no. Ay, uno que inventó por ahí también el cuento eléctrico, no sé qué. Ah, sí. ¿Pero eso es verdad o es una inventada tuya? No, es verdad, lo estoy dando en electrotecnia, fuera broma, pero tonto de eso, yo sé, me da por inventar cosas y meter matemáticas en electricidad, la verdad. ¿Tú te crees? Meter numeritos en la luz, es que... ¡Sinvergüenza! Vale, la verdad es que estoy utilizando a Echo super muy bien, o sea, te digo. Vamos a... refuerza todo esto conmigo, porfa. Voy. Voy para allá, Pablete, claro, luego te sientes muy yo, ¿no? Nada más que reforzado tú. Esto... Sí, yo te he dicho, vale, digo, yo con un morir en intento, yo encantado, tío. Voy a jugar incluso agresivo, ¿eh? Ah, sí, que la anterior era jugando pasivo, vale. Literalmente, mira, hay un draw. Literalmente voy a jugar así. Sí, me callo contigo. Cuando... ¡Guau, es verdad! Bueno, pero... Claro, ¿sabes qué va a pasar? Te hablo. Nos van a tirar una peña y estamos muertos. No. Joder, mira, justo... Lo veo. Lo matas. Muerto, vale. ¡Otro kill! ¿Dónde es esto? Ahí no, un culo. Justo pin 5. No veo un lo culo. Lo que pasa es que no te está piqueando, no te está piqueando. ¡Piña! ¿Piña? Vale. ¡Ahí va! ¿Eh? Bueno, oye, pero está bien. Pero te ha quitado a ti más que a mí, ¿eh? Bien, es en la esquina, ¿verdad? Vale, estoy mirando la esquina. No te mueves. Vale. Vale. El tío, ¿quién se quiere, tío? Soy tonto, algo. ¿Sí ahora? Vale. Sí, en serio. A ver si me tira piña o no. Como me tiré piña. ¡Eh, piña! Tío, tú te traes tuya, ¿vale? Vas a salir volando, tú. Voy a tener que recoger tus pedazos de la pared. Oye, espera. Vale, está haciendo rappel. Es que me están intentando pillar el ángulo. Sí. Porque sigan buscando, tío. Vale. Vale, se han ido para arriba del tío, yo diría. Vale, sí, está arriba cuadrado, ¿eh? Yo me sigo quedando aquí. Vale. Nos tienen miedo, se va por otro lado, tú. Eso parece. Vamos a recoger chiringuito, hazme caso. Vamos para la puerta de Bolívar, que van a estar ahí. En las escaleras venga, de, va. Tico, de cuadrado vuelve. Van a estar. Ojo, porque pueden estar de abajo. Vale. Diría que no. Mucho ojito. A ver, ojo las escaleras, Vale. Voy a abrir un poquito. Vale. Me vas diciendo tú. No creo que esté aquí a la derecha, no creo que haya. Me ha pegado tres disparos, bro, y son los tres disparos mejores de su puta vida, tío. Me han jodido todo el escudo. Ya. No veo un culo, la verdad. Justo la boquita, tú. Sí. ¿Cómo? Tira para arriba si quieres, a cuadrado, Y además juego agresivo. Y está aquí en la cocina, la perra. En ascensor, tío. Yo creo, tío. Escopete y nos tiramos para aquí. Ah, no, sí, vete. No, pero si mi compañero Willis es Jesús, la verdad. Buah, pues nada, chaval, este. No. Escúchame, vaya hostia, le has pegado. Sí. Y yo, pero digo, ojalá, digo, que Pablo no se muera porque me lo llevo él también, tú.
Hostia, vaya hostión, loco, ¿sabes? Vaya, yo he visto cómo el cuerpo se iba para atrás, ¿eh? Sí, un pong. Es que lo peor que se puede estar recargado delante y todo, digo, este tío es inútil, ¿sabes? Sí. Digo, pues muchas gracias, la verdad. Vale, escucha, ¿nos pegamos un ruseo o qué? Sí, venga, va. Venga, va. Con escopeta. No, en verdad. Sí, escucha, nos pillamos una escopeta. Buah, yo me voy a poner la escopeta esta de Lesion, que es una putísima mierda. Hazte caso. Uff. Pues venga, sí, te acompaño entonces. Sí. Esta. Guay, encima con Jin, guay. Escúcheme, como vayan abajo taquillas, Melo, vamos a rusear túnel. Que ojalá recemos a Jesucristo para que no haya nadie. Grande ese. Y nos metemos en punto con una candela. Y literalmente no nos sacan ni dos. Vale, yo literalmente de todo lo que has dicho no me entera nada, pero yo te sigo. No, para bromas. Que si van a, abajo taquillas, puseamos túnel. Vale, es que literalmente tengo la cabeza dando vuelta. Hay que rezar para que no haya nadie en server, si no nos joden. Vale. O sea que cambiamos así, a callejón, ¿no? Ahí está. Sí, espérate, hay que ver el temario. Bueno, habría que ir a relojería, creo. No sé ni lo que estoy diciendo. ¿Relojería? Vale. ¿Qué dice, coño? Joyería, ¿no? Sala abierta. Vale, perfecto. Vale, pues nos vamos para pa el otro este. Joyería. Guau, cómo me se lo respane todo, tío. Vale, perfecto. ¿Se has dicho relojería, perro? ¿Cómo se lo respawn? Sala abierta, relojería, escúchame, por ejemplo, relojería, ¿sabes? Es lo mismo que joyería, coño. Sí, no, igualito. Estamos aquí, ¿verdad? Diría que hay un Jagger ahí, Fua, nos van a joder, tío. Nos van a joder. Tío, ¿por qué tengo yo el puto sedas, tío? No sé, tío, pero han puesto Jagger en punto y todo, tío. Joder, de verdad. Sé que nos está haciendo Street Sniping. Seguro, hijo de perra, tío. Vamos. Está haciendo Street Sniping en Bluetooth, tío, porque también estamos en directo ninguno. Vaya fracasado. O sea, tira esto, topi, entramos, Dame un segundo, quiero ver si me rompe el drone. No, pero me lo queda, No quiere nadie, Pablo. ¡Uno! ¡Sigue! Ah, no, me hace a mí. Pablo, que soy yo, ¿qué dices, coño? Vale, tira candela pa' puto, rápido, ya. Hay un... Madre mía, la puta. Así que vas a tener que tirar dos. Rápido, dímelo. Que no, me ha matado, me cago en... Joder, ahí va, NT. No problema. Vale, me ha matado porque ha matado uno. Ah, bueno, hace timing, le iba a decir que no, parecito. Estaba tirando el humito. Gente. Mira, Rolly, como va cazando tú los Romer. Nos han jodido, macho. Se han jodido. ¿Para? Corey Jesús, ¿Te imaginas que es el auténtico Corey? No sé, yo estoy mirando aquí al Rolly, que estaba el tío a empezar desde arriba a limpiar, tú. Todo va para la prolica. Sí, no. Ojo. Ojo, vale, tiene un. Creo que se me ha hecho escuchar. ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Qué pena, tío! ¡Por Dios! Poco que dice que hubiera una persona ahí, la verdad. Yo creo que se la hacen, Yo creo también, Uno detrás de bomba. Yo creo que le van a piquear. Mira ese castle. Ese castle se va a llevar. Bueno, ese castle se va a llevar. El MVP, la verdad. Sí. Bueno, al Airlock. Claro. 1 versus 3, situación de clutch. Score. ¿Vas a ganar esta partida sin yo matar a nadie, tío? Estaría muy bien, la verdad. A ver, no pasa nada porque eres un escudo. La verdad. Yo no. Vale. Le va a hacer un fast pick el otro. Se va a comer este baiteo. No, no, creo Scory. Scory de MVP. Scory es Jesús, la verdad. Jesús, sí. Vale, no hay nadie picando. Oye, ahí ha notado carne, Ha dado carne. Sí, se ha tocado. Inclusive. Qué fuerte. Tiro de arriba. ¿Qué es? ¡Ay! Se ha complicado. Ahí va una rata, tú. ¿Qué hace? Era bien, buen intento, sí. Igualmente. A ver, ha tirado el suelo, ¿verdad? ¿Quién se cree, tío? Literalmente. Buah, es bolo, tío. Es beulo. Es bolo. Es bolo, tío. Vale, pues muy bien en el ruseo, la verdad. Pablo pensándose que había alguien, era yo. En plan, vale, tío. No. Es que estaba chillando tu personaje o mi personaje. Y yo, vale, aquí hay alguien. Y era mi personaje y estaba chillando. No sé por qué estaba chillando. Pero... Sí. ¿Qué coño me cojo, tío? Yo paso dinero con la escopeta, que es lo más. Uf. No. Vamos a cerrar ya esto porque si no. Vamos a cerrar esto. Esa es. Bueno, a ver, tampoco llevamos tanto, llevamos 15. Llevamos 15, está bien. Está bien. Sí. Toda la gente luego a ver los primeros 5, ¿sabes? Es que no, pero así, eso es cierto. O sea, me pongo a pensar, por ejemplo, yo ahora mismo tengo media de 7 minutos, 8 minutos de media visualización. Me pongo a pensar, tío, entonces ¿para qué coño hago vídeos tan largos? Si la gente ve la mitad, ¿sabes? Ah, pero es que si haces vídeos cortos. La gente lo ve menos todavía. Sí. Exactamente. Pero es porque hace una media. Entonces, pues. Media de visualización, 7, 8 minutos. De hecho, vamos a hacer una prueba. Ahora mismo todo el mundo que nos esté escuchando, que será probablemente muy poca gente, sí. Que en los comentarios ponga pito. No, a ver, pito no, que te la va a censurar YouTube, imbécil.
Y no se va a ver. Claro, pito, eso te lo marca como inapropiado. ¿En serio? Claro, tío. Yo qué sé, que ponga lo que sea. Que ponga gamusino, gente, gamusino. Ahora mismo, la gente que ha llegado al minuto 15 del vídeo, que ponga gamusino en los comentarios. Y los bueno, que. Minuto 15, entre que cortas y da, a lo mejor se queda en 13-14. Pablo, voy a cortar en los primeros 2 segundos y los últimos 3. Ay, Dios mío. Venga. Vale, perfecto, va. Bueno, vale, tiroteo. Dicho en cuadrado 100%. Esta gente al final son envidiosos, ¿sabes? No, no sé. ¡Ostras! Fíjate lo que sí, tiene. Sí, sí, sí. Casi vemos lo típico, ¿no? Pablete muriendo de Spawnkill. A ver, de momento es raro que no hayas muerto Spawnkill, ¿eh? Pero uno de... ¿Por qué hago una holografía, tío? ¿Está abierta la puerta o qué pasa? Escucha, Milo, y si nos metemos por Clara, ¿o ya? Hacemos la 3 gigas. Pues espérate, porque tengo ahora mismo que subir. Nah, espérate. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. No, pero hay... Bro, es que es... vaya cerdo, loco. Ahí van, sí, sí, todo, tío. No, no, es para que quieren ganar y todo, tú. Madre mía, esta gente. Vale, No, si quieres van a querer perder. Hay uno en Pinti. Por eso digo. Literalmente. Hay uno en Pinsico, literalmente. Voy. Ha muerto al principio. Ok, nos tenemos aquí a nuestro amigo Cory, que es Dios. Cory es Jesucristo. ¡Eva! Hace cuatrazo, tú, lo has pegado. No hay nadie. Vamos a entrar. ¿Se puede seguir tirando desde aquí, Pablo? Sí. Pues espérate. Pásate uno en esas escaleras. No hay nadie aquí, ¿eh? Aquí no hay nadie, Pablo. ¡Au! ¡Oh! Madre mía, Pablo. ¡Ah, no! Era Spider-Man No Way Home, tú, mira esto. Mira, atento. Uy, un poco más se te mata. Wow. Ya te digo, un poco más me reviento contra el otro lado, tú. Madre mía, qué pedazo de gameplay, gamusino a los comentarios. Muy buena. Grande, Pablo, esa kill de tope. Qué buena, al final, mira, una aquí. Sí, de puta madre.